Hola mis amores, bienvenidas de nuevo a mi canal. Este es un video que ustedes me han pedido muchísimo y es el de cuáles son las brochas básicas para tener en nuestro kit de maquillaje. Entonces yo voy a hacer un video súper corto pero súper útil para todas ustedes y les voy a explicar qué brochas son las que ustedes deberían tener en su kit para su maquillaje personal, para hacerse por lo menos este tipo de maquillaje. Como se pueden dar cuenta, en este video yo no estoy tan maquillada. De hecho, este es mi maquillaje, se podría decir que de diario, pero realmente de diario no, porque yo de diario tampoco me maquillo. Más bien cuando salgo, este es el tipo de maquillaje que me hago. Entonces les voy a dar las brochas, qué brochas deberían tener para que ustedes se hagan un maquillaje así de lindo y súper natural. Ok, primero que nada les voy a mostrar mis brochas para que ustedes vean más o menos lo que hay en un kit de una maquilladora profesional, como es mi caso. Ok, miren, este es mi kit. Como ustedes pueden ver, está un poco sucio porque ustedes saben que yo todos los días trabajo full en maquillaje, aparte trabajo con mucho color y pues aquí se pueden dar cuenta que están manchaditas de color. Bueno, les voy a empezar a decir cuáles son las brochas que necesitan para rostro. Normalmente cuando uno se maquilla a sí mismas, en mi caso yo utilizo muchas esponjas. Lo que pasa con la esponja es que tienes que tener la esponja adecuada. Yo les recomiendo, por muy caras que sean, las Beauty Blenders, porque son las mejores. De verdad son esponjas que no les van a absorber producto y es lo ideal para cuando ustedes estén corrigiendo las ojeras, para cuando se estén aplicando el corrector, de hecho para la base. Si tienen una de estas esponjas que son libres de látex, no van a necesitar casi brochas. Entonces yo les recomiendo que para ustedes mismas de verdad inviertan en una buena esponja, que es como invertir en una buena brocha. Yo les recomiendo, por ejemplo, las de Beauty Blender, las de Real Techniques, no las he probado, las de Gaby Rose Makeup, que es la maquilladora, pero de verdad yo amo las Beauty Blenders. Lo único es que le tienen que tener mucho, mucho cuidado, porque si ustedes las empiezan a dejar guardadas con agua, es algo lógico, se les van a llenar de moho. Ok, entonces como primero una esponjita que sea tipo Beauty Blender, como esta que está por aquí. Ok, aquí les voy a mostrar cuatro brochas que me parecen esenciales para el rostro teniendo ya la esponjita. Esta, que es la de contorno, es así, es angular, como pueden ver es angular, es gordita, los que les va a permitir difuminar todo esto bien aquí. La de rubor. Yo utilizo una así que es gordita y dúo fibra. ¿Por qué? Porque la mayoría de blushes que yo utilizo son alta gama o son muy pigmentados. Y esto, que son como hebritas en la puntica, hace que el blush no se aplique tan fuerte, sino más bien se aplica de una manera natural, como lo están viendo aquí. Esta, que es de polvos, súper importante para aplicar polvo en todo el rostro. Y esta para el iluminador, que es una abanicada. Se lo aplican así, igual del otro lado. Estas son las cuatro que yo les recomiendo deberían tener, porque con la esponjita que ustedes inviertan pueden hacer el resto del rostro fácil y rápido, que es lo más importante. Yo como maquilladora casi no utilizo esponja, yo en realidad como maquilladora, o sea, para mis clientes, para Instagram, etcétera, utilizo brochas, pero ya son técnicas más avanzadas que para maquillarte a ti misma. Entonces, a ti misma te recomiendo que compres una esponjita y tengas unas 5 brochas como las que te acabo de mostrar como complemento para polvo, para contorno, para blush, para iluminador. Trata siempre de comprar brochas que sean gorditas, como las que te acabé de mostrar, porque eso hace que las cosas, polvos o cremas, se difuminen mejor que las brochas planas. Las mayorías de sets traen brochas planas que en realidad no sirven para nada, solamente para base, y de hecho no dejan la base uniforme, sino que tienes que estar rectificando con esponjita. Bueno, ahora para ojos deben tener más o menos 5 brochas como base. Como base deben tener más o menos 5, que vienen siendo estas. No sé si logran ver. Una,
que es para difuminar todas las sombras que van aquí en el párpado. Es súper importante porque con esto es que ustedes van a difuminar como se deben las sombras. Esta es la M504 de Morphe. Luego viene esta, que es una de difuminar igualmente, pero mediana. Esta es la M506 de Morphe. Ambas para difuminar, pero zonas más pequeñas o de repente detalles. Luego vienen estas dos, que son de detalle. Esta que si para el lagrimal o cosas pequeñitas que quieran arreglar, que es la M148 de Morphe. Y esta que también lo utilizo para abajo, que de verdad deja los colores súper pigmentados en la parte de abajo, se las recomiendo. Es la B33 de Morphe. Y por último, una para aplicar sombras brillantes, o sea, plana, porque con la plana es que ustedes necesitan aplicar las sombras brillantes para que puedan pigmentar mejor. Es la M205 de Morphe. Me faltó una súper importante, que es brocha para base, que vendría siendo una así, que sea tupidita para que esto les permita difuminar. Las brochas que les mostré de rostro son Real Techniques, las he comprado en sets, y la de contorno que le acabo de mostrar es la M435 de Morphe. No les muestro el número porque ya está borrado, es así. Y miren la diferencia de brochas para difuminar polvos a las de crema. Las de crema son totalmente más compactas y las de polvos son más suelticas. Bueno, mis amores, eso es todo lo que deberían tener en su kit. Realmente no es tan poquito porque creo que les mostré 10 brochas en total más una esponja, pero creo que es un kit muy, muy básico y completo que les puede ayudar a hacer un maquillaje espectacular. Se me acaba de olvidar algo súper importante, y son las cejas. Para las cejas es súper importante que tengan un pincel así, angular. Yo creo que no está enfocando. Angular y finito. Que sea finito. Y por el otro lado o aparte, un cepillo para que les permita ir difuminando en el momento en que peinan, e ir aplicando producto. Esta es súper importante para las cejas, para que las cejas les queden bien bonitas. Entonces es súper útil y súper importante porque las cejas son lo más importante. Bueno, ahora sí, mis amores, este es el final del video. Espero que de verdad les haya servido la información de las brochas, por lo menos las que utilizo yo. Yo siempre les digo a mis alumnas que de rostro ustedes pueden tener una serie de brochas gama baja o de gama media. Por ejemplo, a mí me encantan las brochas del Real Techniques, pero para ojos ustedes deberían de invertir en una buena brocha de ojos, porque no es lo mismo una brocha de una marca X de ojos que una brocha de una marca como Sigma, como Morphe, como, no sé, brochas alta gama. Siempre deben de invertir en brochas para ojos, por lo menos al momento de difuminar, porque es lo más importante y es lo más preciso. Entonces, bueno, mis amores, estos son los tips que les doy. Pueden utilizar esponja, full esponja. Traten de no asentar tanto la esponjita para que no les quite tanto producto, sino hacerlo de manera muy suave. Y para el resto de cosas utilizan brocha. Van a tener un acabado súper lindo. Así que, bueno, espero que me hagan caso y utilicen ese tipo de brochas o compren ese tipo de brochas para que el maquillaje les salga súper lindo. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte, darle like, si quieres lo compartes. Recuerda que es súper, súper importante que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo video, porque normalmente ya YouTube no está avisando, entonces con la campanita te va a avisar. Nos vemos en un próximo video. Un beso enorme. ¡Muah!